Guys, let's start with a short a Bible study. Yes, today we are, it's Tuesday. Yes. Aquí son las, son el, es el martes. Sí. Y normalmente como esto es, si estás nuevo aquí o es tu primera vez. Guys, the way this works, if you're here for the first time, we do a Bible study very shortly. We try to finish by 9:20. So that we can invite anybody who has questions. So when you have a question, then we can invite you up. Yes, guys, that's after. I'm so sorry. One second, you guys. Bueno, les quiero decir que si están nuevos aquí por primera vez, estamos haciendo un estudio bíblico. Intentamos siempre terminar a las 9:20 y luego voy a invitar a las personas si tienen preguntas acerca del estudio o de las reuniones. Y bueno, es para que también pueda utilizar esto para aprender y practicar su escuchando su idioma que quiera aprender. Y luego los miércoles, lunes, tenemos clases de inglés. So guys, these are also not only for you to hear and learn the word in English and Spanish, but it's so you can get the word of God. No solo es para que puedas escuchar, ¿verdad? Inglés y español y practicar, pero también es para recibir la palabra de Dios, right? It is to receive the word of God. So guys, let's say a short prayer. We always say a short prayer just to open up our hearts to listen to the word. So siempre oramos una pequeña oración para abrir nuestros corazones a la palabra. Sí, incluso vamos a hacerlo aquí. Y Karen, can you please come help me pray? ¿Me puedes ayudar, Karen, a orar para la palabra que todos que estén aquí le escuchen y lo reciban con bendición, ¿verdad? Y que abra los corazones de ellos. Yo voy a hacerlo en inglés y tú lo haces en español. No necesitas repetir lo que digo, sino lo que salga de tu corazón, ¿sí? Bueno. So, listo, ahora voy a hacer yo una oración primero en inglés y luego me vas a ayudar, Karen. Heavenly Father, we come to you, Lord, in the name of Jesus. We thank you, Father, for this amazing night, Lord, that you've given us. We pray that you open up the hearts, the mind, and the ears of your people. Bring them here, Father, to receive a miracle, for they're just on time. We love you. We thank you. We honor you. In Jesus' name, amen. Buenas noches a todos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, esta noche te pedimos que seas tú quien guíe este estudio bíblico. Permite que estas personas, tu palabra caiga en tierra fértil. Esa tierra fértil crezca la palabra que guíe sus corazones y que inunde. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y así será, Karen. Y así será, porque aquí estamos en unión. Listo, todos que tengan preguntas, sí, les voy a subir luego un momentito en 10 minutos. God bless you guys. If you have a question, I'll bring you up in 10 minutes. I won't be able to see, for I'm going to be reading my notes in the Bible. No voy a ver quién está levantando las manos. So, guarden las 9:20, sí, en Nueva York time, y ahí lo subo. Well, guys, today's title is, it's just on time. On means, in Spanish, is justo a tiempo. No cabía el título completo, pero era It's not too late to get your miracle. No está muy tarde para recibir tu milagro. Faith is a to hold on to in times of worry. And actually, before we start, I'm going to share a joke with you. But this is a joke in English. Antes de empezarle el estudio, Dios me está, le voy a compartir un chiste con ustedes, ¿sí? Pero este chiste es en inglés. Pero entonces intentaré de hacerlo en español. No sé si va a ser chistoso como así, tan chistoso como en inglés, pero los que saben inglés, ojalá es que puedan entender. Okay. So, there was a doctor who came out of his office. He was headed on his way to lunch. Hubo un doctor que salió de su oficina y iba a camino a almorzar. Y cuando sale de su oficina, ve uno de sus pacientes. When he comes out of his office, he sees one of his patients. And his patient is walking in the park with a really beautiful young lady. El paciente del doctor está caminando en un parque con una mujer joven y hermosa. And so
the doctor tells the patient, oh, hey, you're actually feeling very good. I'm happy you're doing better. El doctor le dice al paciente, oh, qué bueno que estás haciendo muy bien, Bill. Bill, right? His name is Bill. He goes, sí, doctor, este señor también tenía 92 años. This man had 92 years old. He was 92 years old. And the man tells the doctor, yes, doctor, I'm following your instructions. You told me to get a hot mama and take it easy, and that's what I'm doing. Y el doctor, and the doctor tells him, well, I told you you have a heart murmur. I told you you have a heart murmur to take it easy, but hey, you hear what you want to hear. No sé si alguien lo entendió. Okay, so el doctor le dice al señor de 92 años, su paciente le dice, ¿verdad? Le dice, bueno, me alegro que te sientes muy bien ahora. Y le dice el paciente, bueno, doctor, solo estoy siguiendo tus instrucciones. Me dijiste que me buscara una mama, una mujer caliente, como una chica hermosa y caliente, ¿verdad? Pero, y que lo cojara easy, take it easy, y tomara todo despacio. Y dice, doctor, no, yo te dije que tenías un murmur del corazón, a heart murmur. Es corazón, un murmur. I don't know how to say it, guys. Bueno, el chiste es, ¿verdad? Que el doctor le dice, bueno, usted escucha lo que quiere escuchar, ¿verdad? Nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Este es el chiste en inglés. Me disculpan, intentaré de buscarle más chistes que son, ¿verdad? Para todos. I will try to bring you guys a joke for everybody. So, let's get started with the teaching. So faith is a power tool to hold on to in times of worry. Believe in something you can't see yet. ¿Saben que la fe es poderosa para los tiempos donde te sientes preocupado, preocupada? A veces nos encontramos en situaciones aterradoras y sin esperanza. Sometimes we find ourselves in situations that are horrific and hopeless. Pero cuando tienes a Jesús en tu equipo, when you have Jesus on your side, todo puede cambiar en cualquier momento. Everything can change in an instant, in any moment. Es como tener un superhéroe de tu lado al que puedas llamar. It's like having a superhero on your side whom you can call del día, sabiendo que vendrá a tu rescate. At any moment in your day, you know he will come to your rescue. Una de las situaciones más terribles en la vida es cuando tú o un ser querido está físicamente enfermo. Guys, one of the most horrible situations in life is when you or a loved one is physically sick. This is what two sisters named Mary and Martha were experiencing. Esto es lo que dos hermanas estaban experimentando, María y Marta. Estaban experimentando esto con su amado hermano Lázaro. They were experiencing this with their brother Lazarus. Él estaba enfermo. He was sick. Lo que provocó que enviaran un mensaje a Jesús pidiéndole que viniera y lo sanara. This provoked them to send a message to Jesus asking that he can come and heal them. Cuando llegó la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, la Biblia dice que esperó 2 días y cuando llegó a Lázaro ya había estado muerto por 4 días. In the Bible, you see how Jesus actually, when he heard the news about Lazarus, the Bible says that he waited 2 days and by the time he reached Lazarus, he had already been dead for 4 days. Lazarus was someone that Jesus loved dearly. Yet he still waited. Why? Everything Jesus does is for a purpose. Tú tendrías la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué él esperó? Todo lo que Jesús hace es con un propósito. A veces las personas piensan que Dios está tarde o se ha olvidado de su oración. A lot of people think sometimes that God is late or God forgot their prayers. In John chapter 11, verse 4, let's read there. It goes, but when Jesus heard it, he said,
This illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesus explained that the situation was an opportunity so that God may show his glory and his wonder. Jesús les explicó que esta situación era una oportunidad para que el Dios de nosotros podrá mostrar su gloria. Fue una oportunidad para demostrar el poder de Dios. It was an opportunity to show the power of God. Entonces, Jesús dijo lo más notable. Les dijo a sus discípulos que Lázaro volvería a levantarse. So Jesus said one of the most notable things to his disciples, a remarkable thing. He told his disciples that Lazarus would rise again, even though he had already been dead for 4 days, Él dijo algo tan, aunque muerto por 4 días. But he was saying this to show his disciples that with God all things. Él estaba diciendo esto para mostrarle a sus discípulos que con Dios todo era posible, aunque él estaba muerto por 4 días. Jesus finally arrived at Mary and Martha's house, where he found them mourning the death of their brother. Jesús ya finalmente llegó a la casa de María y Marta, donde los encontró llorando la muerte de su hermano. Cada una de las hermanas se acercó a Jesús por separado y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. So each sister came to Jesus separately and said, if you had been here, my brother would not have died. They had faith to believe that Jesus could heal their brother when he was sick, but neither one was able to imagine that he could raise Lazarus from the dead. Saben que las hermanas, estas dos, María y Marta, ellas tenían fe para creer que Jesús podía sanar a su hermano cuando estaba enfermo, pero ninguna de las dos fue capaz de imaginar que él podría resucitar a Lázaro de entre los muertos. So let's go ahead and read in the book of John, chapter 11, verse 25 to 26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? John, chapter 11, verse 25 to 26. Juan, capítulo 11, versículo 25 a 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El, aunque esté muerto, vive. Aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? The moment you accept Jesus, you guys, into your heart, you no longer have to suffer any type of lack in your life. It was incredibly hard for anyone to believe that Jesus could bring Lazarus back to life. El momento que aceptas a Jesús y le respondes, sí, yo creo en esto, ya no tienes que, no tienes que sufrir nada que es una falta, that lack. That means lack means a lack of something. No tienes que sufrir ningún tipo de falta en tu vida. Fue increíblemente difícil para cualquiera creer que Jesús pudiera devolver la vida a Lázaro. Hasta ahora, ¿verdad? Ustedes saben que es algo, ¿cómo va a ser, verdad? Que un muerto pueda resucitar. You may think yourself, guys, how can a dead man come back to life? Some of us may still think that. A veces nosotros, hasta nosotros mismos pudiéramos pensar, ¿cómo podría pasar eso? Nadie piensa si un familiar se muere, que Dios lo puede resucitar. Nadie piensa en esto. Ellos mejor piensan en ya llorar y despedirse, pero operando en la fe, Dios se mueve en lo milagroso. You guys, if we just operate in faith, he really moves in the miraculous. So, Jesús, entonces, en este momento, you guys,
It was incredibly hard for anyone to believe that he could do this. Era increíblemente difícil para creer que Jesús podía hacer esto. But he had specifically waited for this time so he could illustrate the truth. Pero él había esperado este tiempo específicamente para él ilustrar una. Regardless of how hopeless a situation seems, he can always turn it around. No importa cómo se ve la situación, tan desesperada parezca la situación, siempre puede cambiar. Siempre puede cambiar. Cuando te dijeron no en el trabajo, eso puede cambiar de inmediato. When they said no to you at work, that can change immediately. When they say no to you at the hospital, you have this disease, that can change immediately. Cuando dicen en un doctor, tienes este reporte, eso puede cambiar. Cambiar de inmediato. If you have faith that it'll change, it will change, you guys. So, por ejemplo, si el doctor te dice, tienes un tumor, tienes esto, tienes esto y esto. Si tienes fe que tú vas, ay, el Señor me está recordando en otro versículo, que un rey Hezekiah, un profeta vino y le dijo, ya en el Antiguo Testamento, le dijo, ya es hora de tú irte con el Señor. Y él le dijo, no. Bueno, él no le dijo nada al profeta, el profeta se fue. Hezekiah, el rey, se devolvió y oró y le dijo, Señor, dame más años de vida para servirte a ti. Y no muy a poco rato se devolvió el profeta y le dijo, el Señor ha escuchado tu oración, vas a vivir 15 años más. Esto es en el Antiguo Testamento. Imagínate ahora con Jesús. So you guys, in the Old Testament, it just reminded me of, as I'm sharing this with you, that a king, Hezekiah, I'll share you guys the scripture. When the prophet finally tells him, you're going to, you know, it's time for you to go with God. It's time for you to. And he turns around and prays and asks God to give him more time. More time to live, to glorify him. Not too long ago, before the prophet left, he comes back and tells him, the Lord has heard your prayer and you will live for 15, 20 more years. It's astounding what God can do in an instant. Es asombroso cómo Dios puede hacer algo instantáneamente. Aquí les muestro el versículo para que lo lean. Hezekiah praying after prophet told him he was going to die. Esto está en, creo que sí, es Hezekiah. Segundo de Reyes, capítulo 20. Si quieren, pueden leerlo en su tiempo. It's 2 Kings, chapter 20. It's amazing. Eso es asombroso, como Dios puede cambiar algo instantáneamente. Guys, from the beginning of time, he is the one who has created everything we see. And he is more than capable of bending time and space to his will in order to bless his children. It is never too late to receive your miracle. You aren't late for anything. You want to know something? Newsflash, you're perfectly on time. And God is exactly where you are exactly where God wants you to be. Sí, les digo algo que incluso nunca es tarde para recibir tu milagro. Desde el principio de los tiempos, Él es quien ha creado todo lo que vemos y es muy que capaz de cambiar el tiempo y el espacio a su voluntad para bendecir a sus hijos. Sí, Él puede cambiar el corazón del dueño del negocio para que dé el trabajo. Sí, Él puede cambiar el corazón del banquero que te da el loan. How do you say loan? El préstamo. Él puede cambiar eso para darte el préstamo y mucho más, right? Él puede cambiar tu esposo, tu esposa para cambiar esa situación, tus hijos. Él puede cambiar el reporte que el doctor venga y dijo, no sé qué pasó, pero aquí no hay nada. Yes, he can. Sí lo puede. He can change. And what I'm saying in Spanish, you guys, I'm saying is that yes, God can change your circumstances. He can change your boss or of the business to give you the job. In one instance, he can change a report from the hospital. He can change your wife, your spouse, your husband, your family. Yes, he can. In an instance, you are never too late. You are exactly where God wants you to be. No estás tarde. Estás justamente donde Dios quiere que esté. El último versículo que veremos esta noche, sí. The last scripture we will read tonight, you guys, is John 11,
verse 40 through 44. El último versículo es Juan 11, 40 a 44. Jesus said to her, "Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God?" So they took away the stone, and Jesus lifted up his eyes and said, "Father, I thank you that you have heard me. I know that you always answer me, that you always hear me. But I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me." When he had said these things, he cried out with a loud voice, "Lazarus, come out." The man who had died came out, his hands and feet bound with linen strips and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, "Unbind him and let him go." Jesús le dijo, "¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?" Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, "Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado." Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, "Lázaro, ven fuera." Y el que había muerto salió atados las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, "Desatadle y dejadle ir." Eso está en Juan capítulo 11, versículo 40 a 44. No fue difícil para Jesús resucitar a Lázaro. Nunca es difícil para Jesús hacer algo en tu vida. Guys, the point of this teaching is it wasn't hard for Jesus to resurrect Lazarus. It is never hard for Jesus to do anything. Even the things that you can't imagine being possible are easy for him. If you will only believe, he wants you to believe for greater miracles so your faith can increase and expand. Let your imagination push the limits of what you think God is capable of doing. Saben que nunca es difícil para Dios hacer esto. Incluso las cosas que tú no puedes imaginarte que sean posibles son fáciles para Él. Si solo crees, Él quiere que creas por milagros más grandes para que tu fe pueda aumentar y expandirse. Entonces, ¿cómo voy a saber si cambia en ese instante? How do I know if it changes immediately? When you pray, it sure will. Esto me ha pasado incluso cuando les comenté de un testimonio, ¿verdad? Que estuve conduciendo sin mi licencia vencida o algo así. Eso ya hace un año o dos años. En la pandemia, cuando había la pandemia, when it was the pandemic time, I was driving. And my license, because everything was closed, I couldn't work things out. My license was technically suspended and the registration was expired. And basically, I needed to get arrested and be told. A través de la pandemia, como todo estaba cerrado, estaba confundido, ¿verdad? Por la pandemia, todos estaban como... No, nada estaba en orden, ¿verdad? Guys, nothing was in order. Entonces, la licencia estaba suspendida, la registración del carro también estaba expirada y obviamente no podía yo conducir en Nueva York. I couldn't drive and I didn't know that, no sabía esto. Entonces estoy conduciendo, hago algo equivocado porque en realidad uso los mapas para todos. I use the map for everything, so I did something wrong, right? Hice algo equivocado, doblé y dice, ah, no es aquí. La policía me para. En este momento yo estoy... Me dice licencia y registración, le doy la licencia y la registración, el insurance, la cobertura. I give her the license, the insurance, everything that she needs. She comes back to the car and she tells me, "You are driving illegally and we're going to tow your car and you have to go get booked. You have to go prison to wait." Ella me dice, "Yo te voy a arrestar y porque no estás manejando ilegal, conduciendo el carro ilegalmente, y también vamos a quitar el carro, llevarlo a otro lugar, tienes que pagar mucho dinero para sacarlo." Ella se va al carro a terminar a hablarle a su pareja. Yo tengo la Biblia al lado mío y yo salgo el Salmo 91 y le digo al Señor, "Señor, tú me dices que cuando yo te llame en problemas que tú estarás ahí. Ayúdame, Señor. Cambia el corazón, ángeles, ve,
cambia esta situación ahora, Señor. Yo voy a ser diligente, voy a hacer todo lo que necesita para la licencia, para la registración, todo, Señor, en el nombre de Jesús, va a ser cambiada. El policía vino y me dijo, te voy a dejar ir con un warning. I'm going to let you go with a warning, right? I said, yo dije, wow, le quería, ¿verdad? Yo quería ahí bajarme y darle gracias a Dios en mis rodillas. Policía me dijo, pero no, ni nada, no fue ticket, no multa, no nada. So, the whole point is, guys, I started praying biblically what the Bible tells us to pray. In Psalm 91, God tells us, when you call upon my name, I shall answer you. And I said that prayer and I told the Lord, Father, I'm sorry, I didn't know I wasn't doing right. See, a veces las cosas pasan para que nosotros hagamos las cosas bien. Sometimes things happen so that we can do the right thing because God wants you well and safe. Dios quiere que tú estés bien y recto, recta, ¿verdad? Justo, que demuestre su carácter, que demuestre que tu olor, su fragancia es de él. Está, when people see you, his fragrance, they can smell it. Entonces, hacer lo correcto, no estar de loco, no estar de organizado, ay, no estoy organizado, no estoy organizada, que esto me pasa, que esto, por eso es que siempre tienes multas, por eso es que siempre te pasan los biles y estás siempre atrasado. This is what happens, guys, this is why we're sometimes struggling to make ends meet, we're sometimes, oh, all these things are happening, it's not bad luck, no es mala suerte si crees eso, no es eso, es que Dios está llamándote a un nivel más grande de tu vida. Is that God is calling you at a bigger level of your life that he wants to bless you. So guys, God bless you. This is the teaching for today. If you're waiting for God to perform something in your life out of this natural world, si quieres, estás esperando a Dios que haga un movimiento grande en tu vida, fuera de lo natural, ¿sí? No tenga tu mente lógica. Don't think logically. Don't have a logical mind. What we see as a delay is simply God aligning the perfect moment. Lo que nosotros vemos como un retraso, simplemente lo que nosotros estamos viendo como un retraso del tiempo, es simplemente Dios alineando el momento perfecto. Cuando tenemos a Dios de nuestro lado, la demora no significa la negación. When we have God on our side, because this delay does not mean denial. Les vuelvo y les repito. Porque se retrasa no significa que es negado. So, esa pareja, ese trabajo, ese familiar, esa sanación, no es que Dios dijo que no al trabajo, no es que Dios dijo que no a casarte o a restaurar tu matrimonio, no es que Dios dijo que no lo escuchó. La demoración no significa que Dios negó esa petición. It's not that God said no, you guys. Just because it's delayed, it's not delayed to you, it's delayed to your logical mind. But for God, all things work out for the good of those who love him and who are called according to his purpose. Para ti parece que estás retrasado, pero tú no tienes la mente como Dios. Bueno, sí tenemos la mente porque Dios dice cuando tenemos a Cristo, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo. Pero por ahora que estás creciendo, ¿verdad? Now that you're learning, you can't possibly manage all the things that God has to manage. No puedes posiblemente manejar todo lo que Dios maneja. Lo que está en tu situación, no solo está tú, está tu hijo, está tu hija, está tu mamá, está en tu familia, está en la persona que Dios no solo te va a bendecir a ti, pero va a bendecir a todos que te rodean. Él no hace algo solamente para ti. Él hace algo para todos que se han bendecido, para el bien de todos. So, si Dios a veces está considerando, ¿verdad?, que es tu hijo, que también, ¿verdad?, es algo que está ahí en el proceso, tienes que confiar que Dios lo tiene. Now, there are things, you guys, where it's in the middle, right? You have family, your children. There are people surrounding. God blesses all things for good, even for the people that you don't know. Even for the people that you don't know. That's what's amazing about him is that he works bigger without our own understanding. It's not just to give you the blessing. It's for all the people involved in the situation. Es para todos involucrados en esta situación. No solo es el trabajo. See, no, ¿verdad? It's not only the job, but the boss, the owner of the company. Maybe he needs somebody like Adriana. Maybe he needs somebody like Salo. No solo es, ¿verdad?, el dueño de la compañía o darte el trabajo.
quizás Dios, quizás ese hombre o el ejecutivo necesita a un Saulo o a Adriana que sea la luz, que incluso le vea y diga, ay, mira, mi hija está enfermo y esto está pasando, para que pueda decirle, no, el Señor lo puede hacer. Quizás es que hay una persona que ahí en esa compañía trabaja que necesita escuchar de Dios, right? Maybe it's that somebody needs to hear it. Guys, we can't possibly try and manage everything that God manages. Nosotros no posiblemente podemos manejar todo lo que Dios maneja. Imagínate un día como Dios. Él no se atrasa con el sol, ¿verdad? Él nunca está tarde. Él siempre, el sol y la luna está ahí, ¿verdad? La luna y el sol, todo está normal. Tú siempre despierta por la gracia de Dios en la mañana. You wake up every morning, guys, right? Tú piensas que tu vida está ocupada. Okay, piensa en lo que Dios hace todos los días. Para eternidad. You think your life is occupied? Think about what God does. Está manejando todo, ¿verdad? El océano, los pescados. Eso todavía es una maravilla para mí. The ocean, the fish, is everything. So you guys, when you think it's delayed, it's not delayed. It's on time. Cuando crees que está retrasado tu bendición, tu milagro, lo que necesitas, no está retrasado, está justo a tiempo. Que Dios le bendiga. Guys, God bless you. This is the teaching for tonight. Yes. Remind yourself. Pueden escribir esto en un papelito justo a tiempo. Si quieren, tomen este versículo, Juan 11, y vayan y léelos. If you want, write it down in a paper. Go back and read it. Si tú te estás desesperando, if you are getting desperate, and you're not patient, no estás paciente, dile, no, Él está justo a tiempo. Dilo así, en voz alta, Él está justo a tiempo. Justo a tiempo. Si tú quieres una canción, justo a tiempo, justo a tiempo. If you want to make a song and dance, and you tell, he's on time, he's on time, he's just on time, he's on time, right? Recuérdense eso usted mismo, porque a nuestra mente le encanta pensar otras cosas, pero Él está a tiempo. Yes, guys. Well, God bless you. He wants to bless you. He loves you so much. He knows exactly what he's doing. Él te ama, sí. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Vamos a hacer una pequeña oración antes de irnos. Si es para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, si quisieras aceptarlo. Guys, let's say this short prayer to receive Jesus in your heart. If you want to, no rush, no pressure. This is just a prayer somebody blessed me with 3 years ago and it changed my life. Este es simplemente una oración, no sienten forzado a hacerlo, no se sientan forzado, es una oración que me ha bendecido mucho. ¿Sí? Would anybody here who knows the prayer would like to help? ¿Alguien aquí que tiene la oración lista pudiera, quisiera ayudar? ¿Sí? Vamos a ver quién está preparado. The people here, guys, who's here always. Los que están aquí siempre, ¿sí? Come on, guys. Jorge, no, ya siempre usted dice, Laura. I'm kidding. God bless you, Jorge. Dios te bendiga mucho, Jorge. Grandemente. Vamos a darle espacio a otro. Mira, Luis aquí quiere la bendición. Por favor, comparten esta oración, Pamela, Luis. ¿Quién quisiera decirlo en inglés? Yo la puedo decir en inglés. Listo. Ahí es, tiene la oración, sí, Luis también, y Pamela en inglés y Luis en español. Solo diga, Pamela, can you please repeat with Pamela from my heart? Diga. Hello. Can you please repeat with me? Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus. I believe you died for me, resurrected on the third day, to heal me, guide me, and make my life brand new. I accept you into my heart as my Lord and Savior. Help me to get to know you more intimately. In Jesus' name, amen. Amen. Muy bien, Luis. Listo, vamos con la versión en español. Repitan después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para sanarme, guiarme y hacer mi vida nueva. Ayúdame a conocerte más íntimo. Hoy te acepto en mi corazón como Señor y Salvador.
En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios le bendiga. Amen, you guys. If you said that prayer for the first time, all of heaven is worshiping. Si dijiste esa oración por la primera vez, todo el cielo está alabando. Si tiene alguna pregunta, sí. Levante la mano, aquí lo voy a subir. If you guys have a question, I would like to invite you up. If you want to hear more of the English classes, please join us Mondays and Wednesdays. Tomorrow we have a class. Mañana tenemos la clase de inglés. Asegúrense que se ingresen al manual, ¿sí? Para que puedan practicar. Make sure that you get the manual, guys, on the Telegram so you can practice and make sure you're reading it. It's both in English and Spanish. Está en inglés y español. Sí, listo. Si tiene alguna pregunta del manual aquí, puede enviar un mensaje. Aquí que están Jorge, Heads, Raúl. Siempre voy a llamar diferente gente porque somos todos aquí, ¿verdad? Puede ser Heads, Raúl, Saulo y Eli. Y también a mí. Guys, you guys can message Heads. She's the first one there. Raúl, Saulo, and me. And you can ask us any questions you have about the English classes on Wednesdays. Hola Liliana, ¿cómo está? Que Dios te bendiga. Hi, how are you? And God bless you. Hi, how are you? I'm fine, thank you, Aisle. Aisle, discúlpame, quiero pedirte un favor bien, bien grande, por favor. Y no sé si me puedes ayudar por una oración de mi hermana, que ella se ha bloqueado su piececito del lado izquierdo. Ya tiene como 5 días que no le quiere bajar su hinchazón y está un poquito medio negro. Ya le hemos mandado a sobar y nada. Y yo quisiera que por favor me ayudes con una oración a su piececito porque ella la ve a mi madre de 84 años y camina, trajina para allá y para acá. Quiero que me ayudes una oración para ella, por favor. ¿Es tu hermana la que está aquí esta noche, María? Sí, ella. Sí, toma un poquito de aceite, María, o si estás tú, Liliana, úngete el pie. Le voy a enviar una oración para hacerlo con el aceite de oliva. Y vamos a estar en oración, sí. No te preocupes que un versículo en la Biblia dice Dios que God strengthens our bodies. He quickens us. La Biblia dice que Dios nos... How do I say this? No, es fortalecer, pero es un término diferente que él usó con Abraham porque él estaba viejo y ya, verdad, no podía hacer nada. Él como que te levanta rápidamente, el espíritu te endereza. So, María, no tengas miedo, ¿sí? So, le voy a enviar la oración para hacerse la unción en el pie y con la fe, por favor. A ver. Sí, en el nombre de Jesús todo va a estar bien, ¿sí, Liliana? Dios la va a sanar. Sé que eso es seguro un dolor que tiene en su pie, ¿verdad? Yo me imagino, eso sí es horrible, pero Dios la va a sanar y vamos a orar. Solamente que ella descanse, eleve su pie y la oración, ¿verdad? Entonces, también que ella nos esfuerce, right, guys? So, Liliana is asking for prayer because of her sister, take care of her mother, and her sister has something, her foot, it's swollen. She needs prayer, guys. So if you can lift up María in prayer, that would be amazing. Si pueden ustedes también orar por María, su pie, y que Dios fortalezca todo hueso en su cuerpo, como Ezequiel le decía, los huesos muertos que se levante. Guys, just how Ezequiel told those dead bones to get up, we're going to declare that over María. So Liliana, sí, ahí te enviaré la oración para que le diga a tu hermana, así que ya se unja el pie. Se unja y vas a ver que todo va a estar bien. Eso es un poquito del aceite de oliva del Señor y se va a ungir y todo va a estar bien, sí. Gracias, Islen, gracias. Dios te bendiga. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, sí. Ahí está, si estás preguntando que por qué eso está en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14. So, sí, María, anota estos versículos. Isaías 53, 3, 4 y 5, por sus llagas somos sanados. Segundo Pedro 24, yo te enviaré estos versículos también, no te preocupes. Segundo de Pedro, por favor. 24 y Mateo 6:18. Esto está, Dios le está afirmando una y otra vez que por sus llagas
todo Él ha sanado. Y Santiago 5, versículo 14, ahí te dice la importancia de la unción. So in the Bible, guys, the Bible, God tells us to anoint ourselves and whoever's sick or afflicted. And there is an answer, yes. Just how doctors have an answer, God has an answer. Como los doctores tienen una respuesta, Dios tiene una respuesta. Bueno, que Dios le bendiga grandemente. Mañana estaremos aquí, sí, una media hora antes para hacer la clase de inglés. Los voy a invitar a todos a practicar su inglés, sí. Asegúrense que puedan, ¿verdad?, practicar deletreando su nombre. Guys, make sure you can practice your English, spelling your name. And also, if you're learning Spanish, please do so. There's a manual in Spanish as well. Hay un manual también en español. Bueno, listo, nos veremos aquí a la misma hora. Si no estás en Telegram, me puedes enviar un mensaje y pedir por el enlace, sí. Guys, if you're not on Telegram, please send us a message on here to get the link. God bless you guys. Have a wonderful Tuesday, a wonderful week. Que Dios le bendiga. Tengan un lindo semana, una linda semana con Dios, bendiciéndole que Él no está tarde, ¿sí? Guys, remember, He's not late. He's on time. Está a tiempo. God bless you guys. Bye. Thank you.